Bien, ahí estamos, ¿no? Sí, estamos. Te vemos bárbaro. Bueno, el sol, la iluminación, todo hace, no sé cómo se verá ahí, pero ahí cambio la cámara y la vamos a ver a la candidata a rectora Natalia Álvarez Gómez, que acaba de emitir su voto. Bueno, sin duda una jornada muy importante para la vida de la universidad. Práctica, estamos viviendo con absoluta normalidad, así que muy contento porque es producto de trabajo de muchos años. Que en este tiempo se ha enfatizado y que estamos muy bien, Luego de esperar un rato largo, ¿no?, para poder emitir su voto. Sí, hemos esperado un tiempo importante. Eso deviene de la gran participación que está habiendo en estas elecciones que se están desarrollando con absoluta normalidad. Así que bueno, muy, muy contentos. ¿Pudo hablar con el resto del equipo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo espera la jornada? A full, el equipo unido, el equipo amalgamado, trabajando con el objetivo que es llevar adelante esta propuesta de una universidad académica con calidad. Así que, bueno, muy contentos. ¿Cómo tiene pensado la continuidad del día? Bueno, trabajando, vamos a ir a todos los lugares donde están nuestros graduados, nuestros estudiantes, docentes, no docentes, y trabajando para que se profundice la democracia y para que nuestras propuestas puedan plasmarse efectivamente a través de que podamos gobernar. ¿Tomo contacto con las sedes y delegaciones? Sí, la verdad es que está todo tranquilo, todo desarrollándose con normalidad y con mucho trabajo, con mucha expectativa de cada una de las sedes. Chicas, si ustedes tienen alguna consulta, la doctora las escucha, ¿eh? Natalia, ¿cómo le va? Buen día aquí desde Multimedio UNLAR. La verdad, bueno, la consulta tiene que ver con lo que también las otras candidatas, Natalia, mencionaban, tanto Mercedes como Natacha, hablan, bueno, ya de una segunda vuelta. No sé si, bueno, puede responder a eso, si hay expectativas con que eso suceda desde su sector. Nosotros estamos trabajando para ganar, venimos trabajando con mucho énfasis y vamos a esperar los resultados. Bien. Bueno, es básicamente, bueno, esa la consulta, porque, bueno, habían coincidido ambas candidatas y también, bueno, queríamos conocer cuál era la respuesta también por parte de ustedes. Decía que en las sedes se desarrolla todo con normalidad. ¿Hay algún número, un porcentual a esta hora que ustedes manejen? De la participación, Natalia. Que ahí su compañero inmediatamente nos tomó para la nota, así que no he visto ni siquiera el celular. Ahora me voy a contactar con todos nuevamente. Bien. Bueno, seguramente estaremos en contacto ya en horas de la tarde para entablar una nueva conversación. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias y que esta jornada siga desarrollándose tranquilamente, normalmente y en paz. Muchas gracias. Chau.